Muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión número 2 de trabajo en tu programa Fotopea. ¿Qué vamos a hacer en este día? Pues fíjate que te quiero mostrar y deseo que aprendas a utilizar dos herramientas. Son bastante útiles para poder tratar imágenes. Cuando me refiero a tratar imágenes es a modificar, a mejorarlas, a que nos queden mucho que mejor, o sea, que nos queden nítidas. A eso me refiero. Pues bien, te quiero enseñar la primera herramienta. Es el tampón de clonar. Voy a abrir desde la computadora un archivo. Vamos a trasladarnos acá a nuestra memoria. Vamos a hacer esto un poquito más amplio. Y pues vamos a trabajar con esta imagen. Vamos a ver cuál es. Vamos a buscar el tapón. Bien, acá tenemos esta imagen y fíjate que voy a utilizar la lupa para poderla hacer un poquito más grande. Ok, creo que este tamaño me favorece bastante para poder trabajar con ella. En este momento voy a duplicar la capa. Vamos a duplicar la capa para poder trabajar con esta de acá. Vamos a seleccionar esta porque con esta vamos a trabajar. Bien, la herramienta de tapón de clonar sirve para poder tratar imágenes, como te lo expliqué hace un par de minutos. Quiero que te fijes bien en esta imagen. Tenemos nosotros un campo de golf, tenemos dos pelotas de golf y voy a eliminar una. Voy a borrar una de esta imagen. Voy a comenzar con mi primera sesión de trabajo que me va a permitir realizar ese montaje, eliminar una de las pelotas. Bien, ¿dónde está el tapón de clonar acá? Acá lo tenemos. Voy a hacer un clic en él. Bien, mira la apariencia que toma nuestro mouse y podemos mejorar ese grado, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos estos diámetros y le podemos aumentar el tamaño acá o disminuir según sea el caso y también disminuirle la dureza. Cualquiera de los dos es válido. Entonces, el tapón me sirve, como su nombre lo indica, para clonar, para copiar un área específica de la fotografía y poderlo trasladar para poder cubrir esa imagen que quiero que desaparezca. En este caso es la pelota de golf. Quiero tomar esta sección de acá. No sé si alcanzas a ver el mouse. El mouse tiene la apariencia de este círculo. Con Alt sostenido, copio esta área de acá, y lo voy a comenzar a rociar. Mira mi movimiento sobre la pelota. Y si te das cuenta, estoy iniciando el proceso de borrado de la pelota. Lo vamos a realizar nuevamente. Voy a sostener acá el clic en Alt. Presiono mi tecla Alt, copio esta área de césped que tenemos acá y comienzo a desplazar nuestro mouse. ¿Ves? Hay que hacerlo con sumo cuidado. ¿Sabes por qué razón? Si te das cuenta, mira la pelota, me está quedando con unos parchecitos blancos ahí, pero en este momento lo hemos comenzado a reparar. ¿Ves? Estamos duplicando parte del césped en este momento utilizando esta herramienta bastante funcional. Te puede servir, por ejemplo, en un paisaje si quieres eliminar alguna montaña o quieres eliminar algunos árboles. Ahora voy a copiar esta parte de acá para podérselo trasladar a la pelota, esa parte de césped. Picamos un clic y acá vamos a aplicarlo a nuestra pelota. Ahí se me fue un poquito, vamos a volverlo a copiar. Esto pues requiere bastante práctica, ¿verdad? Y elegir los tamaños de pincel y por supuesto la dureza del mismo pincel. Bien, mira, hemos eliminado la pelota, hemos hecho un montaje.
El montaje no precisamente es colocar más imágenes a una fotografía, sino más bien quitarle elementos que nosotros creamos convenientes. Espero que esta aplicación de esta herramienta sea de mucha utilidad para ti. Continuemos. Voy a accesar a otra imagen. Por ejemplo, vamos a abrir y voy a colocar en mi memoria USB el parche. Acá está la herramienta parche. ¿Para qué me sirve la herramienta parche? Es igual que el tampón para clonar. Lo que quiero perseguir es eliminar este tatuaje, eliminarlo, y que él automáticamente me vaya proporcionando la calidad de los contrastes de esta piel. Bien, ¿dónde se encuentra esta herramienta? Tú sabes que tenemos acá todas nuestras herramientas. Mira, me ubiqué en este que tiene apariencia de curita y vamos a hacer un clic a la herramienta parche. Y lo que voy a hacer a continuación con la herramienta parche es prácticamente, aquí lo vas viendo, no sé si ves una línea, como colocando alrededor de este tatuaje. ¿Ves? Aquí lo estoy haciendo, lo estoy moviendo. Estoy enmarcando, estoy bordeando prácticamente el tatuaje. ¿Y ahora qué hago para poderlo eliminar? Mira qué fácil es. Voy a comenzar a mover aquí el mouse hacia mi izquierda. Más o menos ya lo logré. Aquí está. Mira, me moví. Sostuve mi mouse de izquierda a derecha para poderlo ubicar. Hago un clic sostenido afuera acá para poder eliminar ese elemento. ¿Sabes para qué sirve bastante? Para poder eliminar granitos, barros, espinillas de nuestra cara, para poder eliminar incluso las ojeras. En fin, ¿verdad? Mira, aquí eliminamos nosotros un tatuaje ubicado en la espalda de esta fotografía de esta chica. Ok. Espero que estas herramientas sean de mucha utilidad para ti, que las puedas utilizar si es que estás aprendiendo. Vamos paso a paso. ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor. Que te suscribas a nuestro canal. Que actives la campanita. Que puedas compartir también este video. Y te esperamos en nuestra segunda sesión, en nuestra tercera clase de Photopea. Así que te deseo una feliz noche, una agradable tarde o un excelente día. Saludos.